Actualizando. Les saludo con gusto para presentarle la información del día. Entrega Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura más de 150 escrituras a familias con 15 y 20 años de rezago en la regularización de sus propiedades en Juárez. La COESBI entregó de manera gratuita el plano catastral a los beneficiarios y por medio de la Secretaría de Hacienda, la condonación del pago ante el Registro Público de la Propiedad. En lo que va de la presente administración, se han otorgado más de 1,000 escrituras en la ciudad. Reciben estudiantes del plantel 23 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, ubicado en el municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez, camión escolar para facilitar el traslado de los alumnos a la institución educativa. El autobús fue donado tras gestiones del gobierno a través de la Dirección General del COBACH, con la Unión Nacional de Transporte del Cambio de Ciudad Juárez, organización conformada por más de 50 empresas. Los padres están más seguros de que puedan regresar con bien y pues brinda protección y seguridad en el camino, la verdad. Pues muy agradecidos porque antes se batallaba para podernos trasladar hasta el plantel porque era en veces el camión te dejaba o en caso de algo y ya ahora ya es algo que te faciliza mejor. Inicia Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez trabajos de reposición del colector Sempoala en su tercera etapa. Las labores inician a partir del 3 de septiembre hasta el 29 de octubre, sobre la avenida Hermanos Escobar, entre avenida Pérez Serna y Camino Los Esteros, en jornadas de 10 horas diarias, los 7 días a la semana, por lo que solo habrá acceso al tráfico local. La dependencia recomienda tomar vías alternas. Contáctenos en nuestras plataformas digitales. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.